El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, dijo que la relación con México es para siempre y puede ser más profunda y que se requiere de una política de buena verdad. Al hacer un recorrido con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, en las obras de la nueva sede diplomática en la colonia Irrigación, informó que el proyecto lleva un avance del 70% y la inversión es de $1,000 millones. La jefa de gobierno detalló que mediante el diálogo fue posible minimizar el impacto ambiental de estas obras tras las inquietudes manifestadas por los vecinos. Anteriormente se iban a remover afuera de la embajada y dentro de la embajada 122 árboles. Ahora, después de toda la revisión, particularmente en Calzada de las Vírgenes, se ha reducido y solamente se van a remover 114 árboles. Quizá lo más importante es que, como medida de mitigación, que habían sido autorizados 376 árboles que se iban a sembrar adicionalmente, 62 en la parte de afuera y 314 adentro de la embajada, ahora la embajada ha aceptado que se planten 436 árboles. Necesitamos nosotros de tener la política de buena vecindad, que aquí esta embajada estará acá por muchísimos años. Y como comentamos hoy, Claudia, es importantísimo que siempre seamos buenos vecinos con todos los que viven aquí.